cancella a sta compagna vostra, che ha già perduto sogno e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, in ciò volesse dicere, ma non ce lo saccio di. Pensé que te había quedado bien claro lo de mi identidad. Quiero que te grabes en la cabeza que soy Ricardo. Ricardo Franklin. Qué torpe que soy. Discúlpame. No quise recordarte tiempos ingratos. Lo que pasa es que estos años han pasado tan rápidamente que me cuesta olvidar el pasado. Quiero que te borres mi viejo nombre. He rehecho mi vida. Está bien. No volverá a ocurrir. ¿Quieres tomar algo fuerte antes de cenar? No, no. Gracias. En definitiva, vine a pedirte un favor. Por eso te estuve esperando. Pensé que me podías ayudar. ¿Está bien? Dime qué necesitas. Dinero. Necesito dinero. ¿Sí? ¿Necesitabas algo? No. Pasé a desearte las buenas noches. Me encanta cómo te cepillas el cabello. Realza tu belleza. Nunca había notado que te gustara. Bueno, ignoras muchas cosas de mí, a pesar del tiempo que ya llevamos juntos. Que descanses. Buenas noches. Benanzón. Espera. Querría hablar un momento contigo. De acuerdo. Me trataré algo. Me lo devolverás cuando puedas. ¿Te encuentras en problemas? Ricardo, con esa cantidad no voy a llegar muy lejos. ¿Es lo que te puedo ofrecer? Si me hubieras avisado con tiempo, quizás... No tienes por qué darme explicaciones. Cuando se trata de dinero, más vale pájaro en mano que cien volando, ¿no te parece? En un rato estará lista la comida. Angélica, no quería ser una molestia. Nos pusimos un poco tristes hablando de cosas pasadas. ¿No, Ricardo? Sí. No siempre los recuerdos son buena compañía. He estado pensando mucho en tu pedido del otro día. Entiendo tus razones y estoy dispuesta a establecer un nuevo acuerdo contigo.
Sabía que entenderías. Bueno, pero no te confundas. Si te he pedido que hablemos es para que nos entendamos mejor, no para que te hagas falsas expectativas. Bueno, dime entonces qué es lo que quieres esta vez. Me has pedido hasta el cansancio que diéramos una mejor imagen familiar. Que eras el cónsul y que necesitabas dar el ejemplo con una familia feliz, en armonía. Que debías cumplir con los requisitos del protocolo y responder a las relaciones a las que te veías obligados por tu nueva investidura. Bueno, deja de dar vueltas y dime de verdad qué es lo que quieres. Voy a darte el gusto. Estaré en tus reuniones sociales. Te acompañaré en tus presentaciones públicas. Voy a hacer todo lo que necesitas para sentirte bien. Es más, todos creerán que dormimos juntos. ¡Qué fantástico! Te has convertido de la noche a la mañana en la verdadera esposa del cónsul. Si no fuera porque sé que detrás de esas palabras se esconde algún oscuro interés, diría que ¿has cambiado algo tu opinión sobre mí? Debo reconocer que ya me conoces. Bien. ¿Qué es lo que quieres ahora? Vamos. Que Marcelo, mi hijo, jamás se separe de mi lado. Será como tú quieras. Y jamás te arrepentirás de tan sabia decisión. ¿La señora Banzini? Sí. Sí, ¿qué necesita? Hablar con usted, si puede ser. Sí, pase. Pase, adelante. No quería molestarla, señora. Mi nombre es Aída. Aída Tizano. Y él es mi hijo, Alfio. El más grandecito de otros seis. De él se trata. Me hablaron de su marido y quería pedirles un favor. Sí, pase. Siéntese, por favor, señora. Siéntese. Bueno, cuénteme, ¿en qué la puedo ayudar? Estoy desesperada, señora. Debo partir para América. Hace más de un año que no veo a mi marido. Ya no recibo noticias suyas. Ni siquiera sé si está vivo. Fue en busca de trabajo, de un futuro mejor para todos nosotros. Él siempre, siempre hablaba de su América. Recibimos noticias los primeros meses, pero después, no sé, tal vez se olvidó de nosotros. No diga eso, por favor. Tome un poquito de agua, señora. Te voy a traer un caldito, ¿quieres? Cuénteme, a ver en qué puedo ayudarla, señora. Le pido que hable con su marido para que emplee a Alfio como peón. Los otros niños ya están con mi hermana en Montreal. Y al más chiquitito lo voy a llevar conmigo porque es el que más me necesita. Yo la comprendo, señora. Pero
No es bueno que una madre se separe de un hijo. Yo sé por qué se lo digo. Lo sé, señora, lo sé. Es que no tengo otra salida. Si me quedo acá esperando, ellos morirían de hambre y eso sería peor. Además, Alfio ya puede trabajar. Es un niño fuerte, bueno, muy obediente. Se lo suplico, señora. Ayúdenos, por favor. Siéntate aquí. ¿Y a ti te gustaría trabajar en casa? Cálmese, señora. Y vuelva mañana. Veré qué puedo hacer por usted. Señor Gurruchaga. Buen día, Narela. Buen día. Disculpe que la moleste tan temprano, pero quería preguntarle si usted no había encontrado un encendedor. ¿Un encendedor? No, no lo he visto. ¿Cómo era? Qué pena. Era de oro, regalo de un político amigo. Creía haberlo dejado aquí cuando estuve con Ricardo. Déjeme que lo busque en el mostrador. En una de esas, alguien lo puso allí. A ver. Nada, no. No. No, nada, Tilio. El encendedor no está aquí. Lo lamento mucho. Si pudiera hacer algo... Tendré que acostumbrarme a esta pérdida. Ahora que lo pienso, si puedo hacer algo por usted. ¿Qué? Invitarme a tomar un cafecito recién hecho. ¿Qué le parece? Venga, Gurruchaga. Mira, Lucía, el pequeño Marcelo. Igualito a su madre. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma mueca en la boquita. Qué lástima que no hayan podido pasar por Sicilia antes de ir a Buenos Aires. No sé lo que daría por tenerlos aquí conmigo. ¿Te imaginas? El pequeño Marcelo corriendo por esta sala. Perdóname, no quise herirte. No, no, no se disculpe, Sofía, no. Si a mí también me hubiera gustado que Vittorio le diera un nieto y hoy el chico con su alegría iluminara toda esta casa. Pero no he podido darle esa satisfacción. Cálmate, Lucía, no te mortifiques. No está todo dicho, quizá en algún momento... No, no, no nos hagamos falsas ilusiones, no. Si hay algo que yo le quería dar a Vittorio, era un hijo. Porque, ¿qué hay en la vida más importante para una mujer que un hijo? Es la proyección. Es la más grande de las creaciones. Sin un hijo... La vida es como... Como si perdiera sentido. Uno se siente vacío. Por más feliz que sea, por más que uno ame profundamente a su marido. Me duele oír que hablar así. Pero hay otras cosas en la vida que nos gratifican. No. Nada como un hijo, Sofía. Nada como un hijo. Lucía. Llora si te hace bien. Quiero decirte que soy muy feliz de tenerlos conmigo, a ti y a Vittorio. Por lo demás, nada podemos hacer. A veces la vida nos causa heridas que son difíciles de cerrar. Perdóname. No. Tranquila.
se va a arreglar. Pero un número lindísimo y bastante audaz. Josephine Baker lo hizo el año pasado en París. ¿Te imaginas? Yo bajando las escaleras, todas las chicas rodeándome y una gran luz iluminándome toda. Por eso necesito de tu talento para que me hagas un traje verdaderamente espectacular. Vamos, Narela. Esto ya me lo contaste muchas veces. ¿Por qué no me dices qué viniste a contarme? ¡Ay, eres increíble, Angélica! Me conoces tanto que no puedo ocultarte nada. En realidad, vine a contarte sobre un caballero encantador que he conocido. ¡Ah! Oh, ¿quién es? Alguien que me presentó tu marido. ¿Quién? Atilio Gurruchaga, mujer. No tenían derecho a tenerlo escondido tanto tiempo. Ay, Narela, pero es un hombre grande. ¿Y está casado? Los hombres solteros nunca me gustaron. Son infieles. Los que son fieles son los casados, porque únicamente tienen a su mujer y a mí. ¡Ay! ¡Ay, Narela! Las cosas que dices. Menos mal que no está Ricardo. Ay, hablando de él, ¿cómo están las cosas? Se te ve bien, ¿eh? Algo bueno debe estar pasando. Estamos pasando el mejor momento. Ricardo se ha acercado a mí. Hasta ha aceptado la posibilidad de tener un hijo. ¿Te das cuenta? Eso es maravilloso. Un hijo de los dos. Es maravilloso. Y estoy muy ilusionada con la posibilidad de ser madre otra vez. Tener un hijo del hombre que se ama es la mayor felicidad. Me partió el alma ver la mirada de esa criatura. Esa pobre madre está desesperada. Imagínese, padre, que es demasiado chico para trabajar con Héctor. Son tareas muy duras. Por eso yo pensé que, bueno, a lo mejor aquí en la iglesia, bueno, podríamos ayudarlo y esa pobre madre encontraría una solución. Yo comprendo, Lina, y entiendo tu angustia, pero no veo cómo encontrar una solución para este problema. A mí me reconforta que hayas venido a la casa de Dios a buscar ayuda. Pero tú sabes los problemas que yo tengo para mantener este sitio. Apenas alcanza para tenerlo en pie. Pero podría ayudarlo en las tareas de la iglesia, padre. Yo entiendo, pero ¿cómo lo recompensaríamos? Apenas llegamos con la limosna de los fieles, sin contar las tantas veces que yo me voy a la cama con el estómago vacío. Padre. Lina, no se me ocurre otra cosa en este momento que no sea rezar. Yo creo que si le pedimos a Dios que no lo abandone, no lo va a abandonar. Y seguramente nos va a iluminar para que encontremos una solución. ¿Por qué no rezamos en nuestra capilla por ellos? Sí, padre. Adelante. Ah, pasa, hijo. Adelante, siéntate. Perdón, papá, no quería molestarte. Ven, siéntate. Solo quería aprovechar para darte la última cuota del préstamo. Pero, ¿qué prisa? ¿Quién te lo exige? Nadie. Bueno. Pero como la empresa, por suerte, va muy bien, me pareció el momento oportuno para saldar la deuda. Así que la empresa marcha bien. ¿Siguen con las partituras musicales, no? Por ahora es lo único que imprimimos, pero nos va muy bien. Lucía me ayuda mucho, bueno, es su tema. Papá, además quería decirte que nunca me voy a olvidar que me ayudaste a financiar mi propia empresa y a poder casarme. Deja de agradecerme, hombre. Soy tu padre. Cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo. Pero nunca dejaré de pensar que si te hubieras quedado trabajando a mi lado, tendrías mucho más.
Mucho más. Es posible. Pero también tendría otras dificultades. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no haber hecho las cosas a mi manera. ¿Sabe cuánto me gustaría poder ayudar a ese niño, padre? Y digo yo una cosa. ¿Tú no te atreverías a...? ¿A qué, padre? A hacerte cargo de esa criatura, Nina. Dinero no te falta, tiempo tampoco. Y seguramente tu marido va a estar de acuerdo. Lo he pensado desde un primer momento. Digo yo una cosa. Tú te has quedado sin tu hijo tan querido y ahora Dios te da la posibilidad de entregarle a este niño todo tu cariño, todo tu cuidado. Mira, cada uno tiene una misión en la vida. Quizás ahora tu vida tenga otro sentido, Lina. ¿Qué buscas, Ricardo? Siempre el mismo desorden en esta casa. Uno puede estar buscando algo toda la vida que no lo encuentra nunca. Si me dices qué buscas, a lo mejor puedo ayudarte. ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Por qué estás así? Nada. Simplemente que son complicaciones de trabajo, nada más. No trates de engañarme. Desde ayer estás que no se te puede hablar. Y justamente coincide con la visita de Almada. ¿Qué insinúas? Lo que veo. Un hombre irascible, de mal humor, que se levanta y ni siquiera saluda a su hija. No eres el Ricardo de ayer. Ricardo, ¿por qué no tratas de serenarte? Siempre te he escuchado. ¿Por qué no me cuentas lo que hablaste con Almada? Debe ser terrible para que te aflija tanto. No es nada importante, no te preocupes. En serio, tranquilízate. Debe ser que recordar viejos momentos me hizo mal. Tú sabes cómo es Almada, ¿no? Que se ha aferrado al pasado de una manera muy trágica. Pero no es eso. No es nada importante. Tranquila. Para mañana tendríamos que cotejar. ¿Qué tal la reunión, señor cónsul? Bueno, estas reuniones sociales a veces resultan ser un poco aburridas, ¿no? Esta es la verdad. Pero en este caso fue bastante interesante, ¿verdad, querida? Ah, sí. Gente muy agradable y, sobre todo, excelente música. Justamente, señora, si usted me permite, quisiera recordarle que esta noche es la función de gala en el Teatro Colón. Y yo ya confirmé su presencia. Ah, ay. Sergio, ¿está confirmada la cita con el doctor... Gurruchaga. Gurruchaga. Sí, señor, sí. Nos espera en su casa y hay temas muy importantes para tratar. La agenda la preparó él mismo, la recuerdo. Sí, tienes razón. De verdad, lo siento, querida. ¿Se me olvidó? Pues no te preocupes. Si es tan importante, ve. Yo puedo ir sola al Colón. Si usted me permite, señor cónsul, sí. Y su señora está de acuerdo... Yo podría representarlo. Para mí asistir al Teatro Colón no es ningún sacrificio. Pero muy bien, Leonardo, muy bien. Es una magnífica idea, claro. ¿Qué te parece, querida? Angélica, ¿qué haces a esta hora por aquí, eh? Estoy preocupada. No vine por el vestuario, Narela. Se trata de Ricardo. ¿Qué pasa? No está bien. No estamos bien. Pero esta mañana me dijiste que estaban bien, que habían pensado en un hijo. ¿Sí? No te entiendo. Yo tampoco entiendo nada. Pero tengo una sola intuición.
Alejandro Almada. Desde que vino a casa, Ricardo cambió su ánimo. No sé qué le está pasando. Primero debes calmarte. Segundo, hacer como que no pasa nada. Trataremos de averiguar qué ocurre. Yo te ayudaré, no temas. Pero lo principal es actuar con cautela. Lamento no haberte conseguido el dinero. Debes disculparme. Las cosas no siempre salen como uno quiere. No te preocupes, mi amor. ¿En serio? Pensé que te molestarías. No sabía cómo decírtelo. A propósito, ¿cómo lo conseguirás? Sencillo. Cuestión de hacer bien las cosas. Toma. Hace un tiempo ya, algunos años, conocí a un hombre muy generoso, de esos que ya no abundan. Y este hombre quedó eternamente agradecido por un gran favor que yo le hice en ese momento. Ajá. Entonces ahora, como le pasaría a cualquiera, no se puede negar a ayudarme. Y es más, yo creo que se va a sentir complacido en poder ayudar a un amigo. ¿En serio? Amor, no sabes lo que me alegra oírte decir eso. Y dime, ¿cuál es el nombre de tan noble personaje? Vanzini. Luca Vanzini. Bueno, brindemos entonces. Me parece bien. Brindemos por Luca Vanzini. Por Luca Vanzini. Permiso, Ricardo. Tengo muy buenas noticias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces me siento por las dudas. A ver qué novedades me trae, contador. Bueno, estuve revisando las cuentas de las empresas y la tuya. Y como tu contador personal, creo que estás en condiciones de dar el adelanto para ese campo que tanto tiempo hace que venimos persiguiendo. ¿Qué te parece? No te puedo creer. Pero qué alegría. Bueno, pues créelo. Créelo, hay que revisar algunos papeles nada más, ver si está libre de gravámenes, eso es todo. Yo digo, la vuelta que da la vida, ¿no? Cuando chico no hacía otra cosa que soñar con tener mi propio campo. La vida te da sorpresas y finalmente te recompensa. Sí, sí. Solo lamento que el tiempo me haya hecho esperar tanto, ¿no? Debe ser Angélica. Se va a poner muy contenta cuando te cuente. ¿Aló? Sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, no sé si podré, ¿no? Sí, voy a estar hasta tarde. Tengo mucho trabajo pendiente. Está bien. Te espero. Hasta luego. Siento tanta vergüenza, señora Vanzini. Comprendo su dolor. Pero no tiene por qué sentir vergüenza. Usted quiere lo mejor para sus hijos. Por eso la voy a ayudar. ¿Lo dice en serio? Haremos del pequeño Alfio un hombre de bien. Quédese tranquila. Lo cuidaré como si fuera mi propio hijo. ¿Quiere decir que su marido le dará trabajo? Trataré de no someterlo a un trabajo tan duro. Pero no se preocupe. Haremos del pequeño Alfio un hombre de bien. Él tendrá una casa, tendrá comida, tendrá una cama por la noche. Y sobre todo mucho,
Mucho amor. Nunca podré agradecerle lo que hace por nosotros, señor. No me va a alcanzar la vida para pagarle tanta bondad y comprensión. Soy yo quien tiene que agradecerle. A usted y a Alfio. Ay, gracias, señora. Dios la bendiga. Bueno, no nos pongamos tristes, ¿eh? Ahora usted se va a su casa, ¿eh? Y traiga a su hijo con sus cosas. Una nueva vida empezará para todos. Ven, recuéstate en mis brazos. No debes estar tan triste, Lucía. Piensa que nuestro negocio es enteramente nuestro. ¿Mm? Que por fin hemos pagado todas las deudas. Y que a partir de ahora, además de pensar en nuestro futuro, debemos pensar en el futuro de nuestra empresa. Yo lamento que en nuestro futuro no haya un niño que corone nuestra felicidad. Yo te amo demasiado para verte sufrir de esa manera. Yo también te amo, Vittorio. Pero me siento tan ahogada, tan frustrada, en la impotencia. Yo sé lo que significa para ti y para tu familia un niño. Por eso sufro por darte este dolor. No sufras. No te sientas tan culpable, Lucía. Nada se ha perdido. Es más, podemos seguir intentándolo. Ay, Vittorio, Vittorio. Eres tan dulce y tan bueno. Que me duele no hacerte dichoso. Sí lo soy. Y lo voy a hacer definitivamente. Cuando ese bello rostro se ilumine para siempre. Podríamos adoptar un niño. ¿Por qué no? Si la vida se empecina en que no tengamos el nuestro. No, no, no. No es lo mismo, no. ¿Por qué no? Un bebé recién nacido. Lo criarías como si fuera tuyo. Y al poco tiempo olvidarías que no es fruto de tu vientre. Manera de llenar este espacio que no nos deja ser enteramente felices. Presento al señor Atilio Gurruchaga. El mayor de los gustos. Es un placer. Bueno, pero ahora pongámonos cómodos, por favor. Adelante. Sirve unas copas. No. Ya podemos ir. Está radiante. Gracias. ¡Mamá!
hijo, ¿qué? Escúchame una cosa. Sí. Mamá va a salir un rato, ¿eh? Y tú sí. Te vas a quedar con Micaela. Y te vas a portar bien. Sí. ¿Sí? Sí, mamá, pero no tardes mucho. No. Quédate tranquila, no. Juliana. He preparado un juego para antes de dormir. Se nos hace tarde, señora. Sí. Dame un beso. Bueno, Micaela, hasta luego, ¿eh? Permítame decirle... ¿Sabes una cosa, Micaela? ¿Qué? Hacía mucho tiempo que no veía sonreír así a mamá. Tienes razón. ¡Pedazo! ¡Otra vez has ganado! ¡Es tu día de suerte! Sí, no pienso desperdiciarlo. Bueno, Señor Guruchaga, de verdad ha sido un placer conocerlo. Y usted coincidirá conmigo en, bueno, en aceptar que esta puede ser el inicio de una fecunda e interesante amistad. Así lo creo, Conde Scotti. Y seguramente en el futuro podremos concretar algún negocio juntos. Siempre y cuando sus obligaciones se lo permitan. Pero por supuesto, yo estoy abierto a nuevos negocios, claro. Imagínese, Conde, que en vísperas de un acontecimiento mundial tan importante como este que se avecina, hay que estar preparados. Para un país como este, la guerra en Europa puede resultar un excelente negocio. La Argentina puede asegurarse su futuro económico. Y los que estemos en el tema, también. Yo soy productor en cueros y granos, pero ya no quiero seguir sirviendo más al mercado inglés. Por eso, y en atención a su nacionalidad, me gustaría hacer un ofrecimiento al valiente, heroico pueblo italiano. Yo soy un profundo admirador del Duce y de sus posibilidades de transformar a una Italia que merece mucho más. Por eso quiero decirle que cuente con mi colaboración. Seguramente necesitaré de la suya. Estoy en importantes tratativas comerciales con el gobierno italiano. Ah, pero muy bien. Lo que me dice es muy interesante, pero, señor Guruchaga, yo necesitaría datos más concretos, ¿eh? Le propongo una cosa. Le prometo una nueva reunión. Tengo un colaborador a mi lado que vale oro. Y justamente es un hombre de su nacionalidad. Ah. Es un hombre de gran capacidad técnica. Y será la mejor garantía para el éxito de la operación. Qué interesante. Y además me gustaría conocer el nombre de tan interesante personaje. Frankie. Ricardo Franchi. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo la has pasado? Muy bien. ¿Y el teatro, la gente? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Te gustó la música? ¡Ay, por favor! Vamos por parte, me está volviendo loca con tantas preguntas. Realmente, hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Y te confieso que estoy un poco arrepentida de haber dudado en acompañar a Leonardo. Es un hombre tan gentil. Tiene tanto sentido del humor. Fíjate que en un momento estábamos por entrar a la sala y se encontró con un señor, no sé, creo que era crítico musical, y Leonardo tardó un poco en reconocerlo y entonces... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Nada. ¿Qué me estabas contando? ¿Todavía trabajando, Ricardo? Ay, Alejandro, por favor, me asustaste. Lamento haberte interrumpido, pero necesitaba hablar contigo. No interrumpa, por supuesto. Siéntate. Te escucho. No te hagas el distraído. Sabes perfectamente de qué quiero hablarte. No entiendo. Necesito dinero. Es una suma muy importante. Es una cuestión con la que no se puede jugar. Tú tienes la obligación de ayudarme. ¿Qué es esa obligación? Además, no me gusta tu tono. Tú eres siciliano. Sabes muy bien que nadie sacrifica su lengua por nada.
te estoy hablando de silencio. ¿Me entiendes ahora? Era eso. Nunca lo hubiese imaginado de ti. Nunca. Porque me salvaste la vida una vez, ahora vienes a cobrártela de una forma muy sucia. Creí, realmente creí que éramos amigos. No intentes ablandarme con todo ese palabrerío acerca de la amistad. Ahora lo que cuenta es el dinero que me tendrás que dar para poder seguir siendo el misterioso Ricardo Franco. ¡Te di lo que tenía! Bueno, lo lamento por ti. Tu viejo amigo Carmine Espadaro sabrá que Luca Banzini está vivo. No creo que esa noticia le caiga muy bien. Eres una basura. Una asquerosa basura. Ahora yo me pregunto, ¿quién puede creerte? Te olvidas de algo muy importante. Las cartas que le escribiste a tus padres y a tu desconsolado amor, Juliana Spadaro, están en poder de este humilde servidor. Cuando el capitán Sabó falleció, quedaron en mis manos. Basura. Es una asquerosa basura. Insúltame si quieres. Pero no te olvides que te tengo en la palma de mi mano. Y que si haces cualquier movimiento falso, se acabó Ricardo Franchi de verdad. Te doy 24 horas para que me entregues el dinero. Pero no me vengas con monedas. A esta altura creo que tu nombre vale una fortuna. Come on.